assistance with translation. There are some translation devices out here that you can put on and receive that assistance. Buenas tardes. Bienvenidos a la casa del Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 122. Yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada, para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel. Ahí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Que haya paz en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país y en cada una de nuestras familias. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros y que nos guíe. Señor Dios y Padre Santo que estás en los cielos y en todo lugar, venimos ante ti en esta tarde para darte toda honra y gloria por lo bueno que eres con nosotros, por el amor, por tu misericordia. Te pedimos que nos guíes, que toques nuestros corazones, que traigas paz a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra comunidad y a este país. Que nosotros podamos ser una bendición para nuestro prójimo, para los necesitados, que seamos una voz audible para la justicia. Bendícenos el día de hoy en lo que alabamos tu nombre y compartimos el uno con el otro el amor que tú nos has dado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a pedir al hermano Cristian Alemán que nos dirija en la música. Buenos días. Estoy contento de estar aquí con ustedes, aunque está bastante frío que de donde yo vengo, pero Dios es bueno, amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación.
misericordia eterna, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos a decirte todos, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda encarnación, de generación a generación. ¿Saben que Dios es fiel? Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Tuyo es el nombre que me importa a mí, lo único que quiero de ti, el nombre que me importa a mí. Serás cariño, comprensión y amistad, un padre que sonríe sin más, el hombre que importa de verdad. Tuyo es el nombre que me da vida, sálvame, poder que perdona, y tu amor es todo lo que quiero. Tuyo es el nombre que me importa a mí, lo único que quiero de ti, el nombre que me importa a mí. Tuyo es el nombre que me da vida, sálvame, poder que perdona, y tu amor es todo lo que quiero. Y al despertar en la eterna gloria, contaré esa bella historia, solamente tu nombre diré. Hombre.
Así recibimos a Sofía Merino. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Sofía Merino y me siento muy feliz de estar con ustedes. Y le doy gracias a Dios todos los días por cada uno de ustedes, porque he venido a formar parte de ustedes también, ¿verdad? Y vamos a orar por las peticiones del pueblo, porque hay mucha necesidad. Quizás algunos de aquí, quizás de los que no están aquí con nosotros, pero cada uno tenemos necesidad del Señor. Si alguno quiere hacer su petición, puede hacerla. Tenemos una petición de una señora que no viene aquí, pero que su madre está muy grave en México, y vamos a orar por ella. Y si alguno quiere hablar de pedir una petición, puede hacerla. Siéntese libre. Gloria a Dios. No les dé pena, hermano. Estamos en el pueblo juntos, hermanos, con el pueblo de Dios. Por su nuera. Gloria a Dios. Amén. ¿Otro más? Gloria a Dios. ¿Otro más? Y vamos, quizás algunos no los voy a mencionar porque a veces se me olvida, pero el Señor ya los escuchó. El Señor ya sabe la necesidad que tenemos. Y vamos cerrando nuestros ojos y vamos a orar por todas las peticiones, por toda la iglesia, por toda la, por este servicio hispano, para que el Señor toque más vidas y se llene aquí. Porque hay mucha, bastante gente, y mucha gente que está necesitada del Señor. Vamos a comenzar cerrando nuestros ojos y todos vamos a orar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, dándote gracias por este hermoso día que nos diste y pidiendo perdón por todos nuestros pecados, por todas las cosas que hacemos que no te son agradables, Señor. Y también me presento delante de tu presencia, Señor, suplicándote, por favor, que bendigas, Señor, esta congregación, este pueblo, Señor, que te alaba y te glorifica, Padre. Este pueblo hispano, Señor, que quiere traer más vidas a tus pies, Padre Santo. Te pido, por favor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Mira esas madres que han pedido por sus hijos, Señor. Nuestra hermanita que pide por su hijo, por su suegra, por cada uno de ellos, Señor. Por Griselda, por su hijo. Señor, tú conoces la necesidad. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te pido también muy especialmente por mis hijos en California, Señor, que tú sigas tratando con sus vidas, Señor. Te doy gracias en esta mañana por todo, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo, por este privilegio que me dieron, aunque no soy digna de nada, pero estoy delante de tu presencia. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos que están, hermanos y hermanas y niños. Te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo toque sus vidas. Señor, que toque sus corazones y sigan asistiendo con más deseos de alabar y glorificar el nombre de Jesús. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Con esta próxima alabanza vamos a colectar la ofrenda y va a pasar alguien con el ofertorio por donde están sus asientos. Sentado.
sea el honor. Poderoso Dios, mi alma clama por ti.
Alabado sea Dios. No hay otro como Él. Existe solamente uno. Y fuera de Él no hay otro. Y Él es digno de nuestra alabanza. Amén. Padre, te damos gracias por tus muchas bendiciones. Te damos gracias por tu amor, tu compasión, tus verdades. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las bendiciones de las cuales no somos dignos. Pero en tu infinito amor, en tu compasión, te acercas a nosotros. Y te damos gracias por eso. En Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias Christian y Sonny que hoy nos acompañan. Y hoy es nuestro primer servicio en español en esta casa. De lo que he oído, esta congregación cumple 100 años o un poquito más. Y hoy nosotros vamos a ser parte de la historia de esta congregación. Amén. Alabado sea Cristo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que en el tiempo de Dios Él nos ha concedido. Le queremos dar saludo a la audiencia de Radio Horizonte. Estamos en vivo en esta programación. Damos gracias a Dios por esa oportunidad también que estamos alcanzando personas que no están aquí con nosotros hoy, pero que están a través de estas ondas radiales. En esta mañana quiero compartir unas palabras en el Evangelio de San Juan. Te invito al Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Y voy a estar leyendo del verso 60 al verso, voy a decir, del 60 hasta, vamos a ver cómo el 69, 9 versos. San Juan, capítulo 6, versículo 60. Yo lo leo y dice de la siguiente manera. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, nos encontramos aquí en un pasaje muy interesante. Jesús había hecho varios milagros y la gente lo está siguiendo. Hay mucha gente beneficiándose de la vida de Jesucristo. Personas que no tenían otra esperanza están siguiendo a Jesús. Pero llegamos acá a un pasaje que siempre me llamó la atención. Y me llama la atención porque es Pedro el que responde, ¿a quién iremos?
Y es una pregunta que tiene relevancia en este día, en esta hora. Pero quiero mirar primeramente en el verso 61, a donde Cristo le pregunta a los discípulos, a los doce, le hace una pregunta directamente a ellos, porque ya muchos de los que estaban dentro del grupo que seguía a Jesús se molestaron, se ofendieron, dice la Biblia. La palabra ofender quiere decir se sintieron heridos o se sintieron humillados. So Jesús está dando una enseñanza, los que están escuchando a Jesús, que no se hirieron ni se ofendieron con los milagros de Él, ahora con la enseñanza de Él en ese día, se molestaron, se hirieron, se ofendieron. No voy a entrar en el mensaje de Jesús, pero usted puede leer ese mensaje y usted a lo mejor llegará a la conclusión. ¿Por qué se ofendieron? ¿Qué le causó la ofensa? A mí lo que me llama la atención es que Jesús sabe que la actitud del pueblo estaba comenzando a afectar a sus discípulos. ¿Está conmigo? Cuando algo está pasando en el mundo, y usted como seguidor de Jesucristo, ¿cómo es que eso te afecta, te influye? ¿Cómo eso trabaja en tu mente y en tu alma? Porque desde que Dios habló y hasta que Dios dé la última palabra, lo que dice Dios y lo que dice el mundo casi siempre van a ser contrarias. Y los seguidores de Cristo o se van a molestar con Dios o se van a molestar con el mundo. Y usted no es la excepción a esta situación. Ninguno de nosotros. Vamos a tomar un lado. Nadie puede quedarse en el centro como Humpty Dumpty. El que se queda en el centro se cae y se quiebra. So, vemos entonces el resultado del mensaje de Jesús, el verso 66. Si alguien quiere tener seguidores y quiere ser popular, debe de escoger otro mensaje y no el mensaje de Jesucristo, porque el mensaje de Jesucristo ofende. El mensaje de Jesús es ofensivo, molesta, frustra, enoja. Y vemos en el verso 66 que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El resultado del mensaje produce un abandono y un rechazo a Jesucristo. El producto del mensaje de Jesús en aquel día produce un bajón en el culto. Mucha gente se dieron vuelta y dijeron, con este no queremos nada que ver. Entonces, Jesús, en el verso 67, dijo entonces Jesús a los doce, me fascina la persona de Jesús por muchas cosas. Pero me fascina la persona de Jesús porque Él no es la clase de persona que ignora las cosas. Algo está aconteciendo entre los que se quedan con Él, los doce. Jesús no ignora que algo está pasando en la mente, el espíritu y el alma de los doce. Él se da vuelta y le dice, ¿ustedes también se quieren ir?
¿Ustedes también se quieren ir? Hay muchas voces, y usted ya lo sabe. Hay voces por toda la tierra. Parece que se han multiplicado porque ahora tenemos celulares y todo el mundo puede expresarse por ahí. Tenemos tele, tenemos radio, tenemos redes sociales. So, hay muchas voces, ¿no es cierto? Muchas teorías, mucha filosofía, muchas ideologías. Cada persona tiene teorías, filosofías, ideologías. Cada persona. Pero llega el momento, y le llegó a los muchachos, que tienen que decidir qué creen, por qué lo creen y a quién siguen. So, le llega el momento a los discípulos de Jesús, los más íntimos de toda la multitud, que Jesús le da vuelta y le dice: ya ustedes oyen lo que dicen allá, se molestaron, se fueron. ¿Ustedes también se quieren ir? En ese momento tienen que tomar una decisión. Tienen que hacer un análisis. ¿Qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Y ahora qué voy a hacer con lo que creo? Es un momento decisivo. Pedro responde, el verso 68. Señor, ¿a quién iremos? Al igual que yo, viviendo en este mundo, aunque no estoy en el Medio Oriente, estamos acá en Estados Unidos, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a seguir? En Las Vegas se apuesta dinero. En otras palabras, ustedes entienden esto. Esos papeles que le damos valor en Estados Unidos y en todo el mundo, se toma de esos papeles verdes y se pone ese dinero en un número, en un juego. Se confía en la selección del que está haciendo la apuesta. Y puede ser que gane y puede ser que pierda, pero todavía está vivo. En lo que nosotros decidimos creer, confiar y seguir, no estamos apostando dinero que es temporal y que es vanidoso y que va a pasar la historia. Estamos poniendo nuestra alma y eternidad en aquello que creo. He ahí el consejo de Proverbio. Hay camino que parece de vida, pero su fin es de muerto, o es de muerte. Hay camino que parece que es de vida, hay camino que parece que es el correcto, pero el fin de ese camino, el fin, es muerte. No hay esperanza ahí. Pedro había escuchado a la gente hablar. Pedro había ido a la sinagoga y al templo en Jerusalén. Pedro había escuchado los diferentes maestros, las diferentes personas que se llamaban doctores de la ley, conocedores de Dios, estudiosos de las escrituras, del Torah. Pedro había escuchado a toda esa gente. Pero parece que Pedro tuvo una experiencia diferente cuando escuchó por primera vez la voz de aquel cuyas palabras no están vacías. Las palabras de aquel cuyas palabras no son repeticiones de los maestros y de los doctores de la ley, sino aquel cuyas palabras vivifican el espíritu, animan el alma y dan paz. Pedro es resultado de haber comido, gustado de Dios. Gustad y ved que Dios es bueno, dijo el salmista. Pedro comió de las palabras de Jesús.
Su espíritu estaba vivo por primera vez. El pescador Pedro está alegre, está sonriendo. No pescó todo lo que quería, pero está feliz de la vida. Porque había comido de la fuente inagotable que es Jesús de Nazaret. Y cuando la gente le empieza a dar la espalda a Jesús, Pedro dice: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cada persona tiene que tomar una decisión. ¿Seguiré a Jesús? ¿Continuaré siguiendo a Jesús? ¿Qué creo? ¿Por qué lo creo? Soy yo en esta mañana, a los que están a través de Radio Horizonte, le invito a que tomen una decisión, que sigan a Jesús. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Fuera de Cristo no hay esperanza ni gozo en esta vida ni en la próxima. A los que están aquí presentes y están siguiendo a Cristo, sigan adelante. No se den vuelta atrás, porque atrás no queda nada de provecho. Como dijo Pablo, vamos de gloria en gloria. Amén. Sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing. All that you've done for me. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad. Gracias. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, gracias sublime es.
Así recibimos a Daniels. Oramos. Querido de Dios, gracias por este servicio, por tu presencia aquí, por tu amor, tu bondad y tu amistad. En el nombre de Cristo, amén. Hermanas y hermanos, mantén tu valentía. Sostén lo bueno con firmeza. No pagues maldad con maldad. Fortalece a los frágiles de corazón. Apoyo a las débiles. Auxilia a los que sufren. Goza de la belleza. Expresa amor con palabra y acción. Honra a todos los seres. Vete en paz al mundo. Amén. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Oh, Jesús, te adoro.